Sewe finyen le fum le fei, Futakui fi lafken pinyen meu, Futalafken mapu mawisa meu reke, Aluntu mapu futa mawisa meu reke, Futalen yen mulekei, Piñeken uñum futa newen reke, Solmun uñum lelilan, Futa newen comeu reke, Wawisa piñey, Wazalafken piñey, Wazalafken piñey, chumula kuimun kiñeka winka, Wazalafken wirintun, kiñeke muñel peñengun, Guadalquivir ka Guadajoz, huelú huaychafe asfeyengun, San Pedro piñey, chumul kiñe futaconá San Pedro feyengun, ka San Pedro feití kimün tuaín, huelú minchicomeu, inaleufu rume curá muley meu, ruca, Kulachafuy nalkas meu karag wirantun reuye y mi Wazalafken. El equipo de la expedición está compuesto por kayakistas, pero también personas que han demostrado compromiso ambiental con los ríos en Chile. Para nosotros lo más importante es entender la cosmovisión del pueblo mapuche, tanto como entender la forma en que los chilenos y otras culturas se relacionan con el agua. El mayor desafío es poder registrar y conocer a estas personas y sus relatos. Esta expedición consiste en el descenso del río San Pedro, y más que solamente lo que entendemos por río San Pedro es el descenso desde la cordillera hasta el mar, una travesía en kayak de aproximadamente 200 kilómetros para ir viendo cómo va cambiando el río desde su nacimiento hasta que desemboca. Remar un poco, ha llovido demasiado, la semana pasada nomás llovieron 300 milímetros, estamos en una fecha en que además se junta con los deshielos, así que remar el cañón no era una buena opción, así que decidimos regresar a campamento base para mañana seguir desde la salida del cañón hacia lo que nos queda de la expedición. Pues mapo acuy tamico, cafunlen chimapun, deuman puleu fusoy chul mulfuñ, humilla él, compu moñen ñi. Itrofil Mongen muley quiñe wanglen, ticalul muley wanglen, eyepele naquemen lafken pule, naquemen quiñe somo caquiñe wentru reque. Alutripa cuificalfu mapu meu culé, cuificalfu nakun leufu, cuificalfu nakun lafken pulé meu. Los ríos son marcadores de historia, son marcadores de territorio, son lugares que determinan normalmente los flujos de habitación del mapuche, o sea, el mapuche siempre tenía que estar cerca de un río para poder habitar. Todo espacio es sagrado para el mundo mapuche. Todo espacio que uno vea, hasta cierto punto tiene un nivel de sacralidad. Y los ríos obviamente que sí. Todo lo que tenga que ver con el agua es sagrado, todo es sagrado. El ser humano tiene la capacidad, mediante este tipo de acciones, muchas veces de destruir esos espacios. O sea, si hay un espacio que está determinado como sagrado y tú sacas lo que es sagrado de ahí, afecta a lugares que muchas veces tienen esa categoría que son espiritualmente importantes. Lo que hace es destruir nuestro espíritu, destruir esa parte de nosotros, esa parte de ese cuerpo al cual nosotros pertenecemos. Cuando uno de alguna manera se hace parte del otro, también pierde un poco tu individualidad. Entonces te vas haciendo un ser colectivo, te vas haciendo, como diríamos nosotros, te vas haciendo mapuche. Para nosotros el agua es vida, el agua es viva, el agua es libre. Para que exista vida aquí en la naturaleza, eso tiene que ver con la relación que tiene la luna, que tiene los astros, que tiene el sol, las energías que desprenden ellos sobre el planeta Tierra y sobre nuestros lugares en donde estamos. Itrofil Mongen significa todo es vida, multiversidad de las existencias. Son muchas vidas, pero cada una de esas vidas, una vive en función de la otra. Además hay energía. La energía no solamente tiene que ver con el tema del sol, sino que además existe una especie que se llama ñen. Ese ñen para nosotros es un espíritu protector de esos lugares. Por lo tanto, antes de ingresar, uno tiene que hacer una ceremonia espiritual. Uno siente esa energía. Leita piyanmu, leita antu. Muchinta, kayuayin, kompuche, kompu mapunche. Remi tati tumu, remi tati luchamu. Guadalquivir. Yaufem pukumeo huesapelón, huesacuruf, Cañenlar ñañé, tinigüen leufuta moñén, mapune buen, moñén pulú minche mapú. Estamos aquí en la central del río San Pedro, que está detenida a medio construir porque le revocaron los permisos. Esta central es un ejemplo de cómo no se deben hacer las cosas. Esto a pesar de todos los problemas geológicos que se han presentado. Aún así intentaron seguir construyéndola hasta que al final se dieron cuenta que no podían seguir. Es súper fuerte ver este hoyo en la tierra, cómo se mete a las profundidades. Y cómo el humano puede llegar a construir este tipo de cosas. De verdad no deja de sorprenderme la capacidad que tenemos de poder construir, pero ojalá esa capacidad empecemos a usarla de alguna manera que realmente nos haga bien tanto a nosotros como a la naturaleza. Cuando yo era pequeña, siempre soñé con un lugar así, ¿no? Esperar mi vejez, como digo yo, en un lugar así prístino. Llegué acá, como digo, hace como 5 años más o menos. Comenzaron estas voces de que se iba a construir este megaproyecto hidroeléctrico. Empezamos a organizarnos, en realidad, con algunos jóvenes del sector que se fueron levantando, temerosos algunos, valientes otros. Y empezamos a ser invitados por las comunidades mapuches acá al sector, ¿cierto? Y bueno, fuimos de oyentes, fuimos a escuchar en un principio. Estuvimos ahí, chilenos y mapuches, por una sola causa, y la causa fue la defensa del río, la defensa de la vida. Creo en la voluntad de las personas, en el aunar fuerzas, y creo que donde la gente se organiza y tiene la voluntad de expulsar a estos entes foráneos, dañinos, la gente puede vencer. Estoy convencida de eso, porque nos unimos, gente que no nos habíamos visto nunca, llevábamos apenas unos meses conversando, pero fuimos capaces, mediante el amor, ¿cierto?, de unirnos y vencimos. Saltumay, Utachau Leufu, Ayenguechi Leufu, Rupu, Trecán, Taín, Moñén, Cumé Felén. Es un río impetuoso, pero también es un río que tiene una historia. Los pueblos de estos lugares eran pueblos de hábiles navegantes. Hoy día, como decíamos, se está poniendo más atención en estos detalles pequeños, en esta pequeña historia, en esta pequeña leyenda que alguien contó, para saber que la gente de estos lugares navegaba, se movilizaba en guampo. Y acá nosotros, un grupo de gente que estamos recuperando la tradición, la oralidad mapuche a través de mucha investigación y conversación sobre todo, queremos que recupere su nombre Coyilelfo. Estamos compartiendo este conocimiento. Años atrás era muy difícil conversar con alguien, ¿no? Era muy difícil que alguien te contara algunas cosas. Hoy día la idea es que lo que nos puede salvar como humanidad, que nos puede salvar como cultura, es compartir el conocimiento del kimün. Para nosotros, en Chile y Occidente, lamentablemente, durante siglos ya, la naturaleza es un recurso que solo sirve para el humano. Y eso es una forma utilitarista de ver nuestro entorno. Para las personas con quienes conversamos, para Mario, por ejemplo, la naturaleza, de quien nosotros somos parte, representa una forma importante de relacionarse con las personas y el medio. Yo sentí que la naturaleza, para el pueblo mapuche, no es un recurso, sino que es la vida que sustenta a las comunidades humanas. Kupañi sungeimi tamipu kumeu. Alcutoy mitami cuifiqueyem tsungun, chungelo zungu leufu feiti cuifiqueyem tsungun. Chumilei meniel tralcan, chumilei menien Wazalafken leufu. Eimi tami rupu inchekun ultu, tami puyu trecantun tami puko kin tulenti mongen, lelin inche katami cuifiqueyem. Kakom guñol tulencho yuntun. Kakom, uñontolel choyuntum. Takanti, futapulu chalkan winkun. Takanti, futapulu Wazalafken leufu.